finalmente llegó. No, mire, quiero reservar un lugar para esta noche. Ajá. ¿A qué hora sale el autobús? No, voy a Sile, Sile. Ajá. No quiero llegar tarde, tengo prisa. Cuelga ese teléfono ahora. Oh, señor alemán. Yo solamente iba a incrementar el turismo en invierno y ya. ¿Eh? Ibas a Sile, ¿no? Ajá. ¿Por qué ese lugar es un paraíso en esta temporada? ¿Qué, le compro un pasaje? Podemos ir juntos, ¿eh? Voy a tener un encuentro con su hijo y usted lo podrá ver. Basta ya, cállate. Yo charlaré con su hijo si lo veo, no se preocupe. Y le preguntaré cómo está. ¿Quiere que le dé algún recado? ¿Eh? Mira el daño que me haces. Oiga, ¿qué es lo que hice mal? Además, yo siempre respeto a las personas mayores. Dígame qué me reprocha. Espera, alto, alto. Mira, ya te ofrecí mi dinero. Ofrecí darte mi pensión. Alhajas de oro también te propuse. Lo que sea, pero te suplico que, por lo que más quieras, no me quites a mi Zafak. Déjame, se me va el autobús. Detente, por favor. Te lo ruego. Te daré lo que me pidas, escúchame. Sea lo que sea, con la única condición de que no le vayas a decir nunca a mi hijo que yo lo hice, te lo ruego. Pero, señor alemán, usted quiere convencerme y eso no se puede. Yo no estoy esperando ni su dinero, ni sus alhajas, ni esas cosas, entiéndalo. Mi propósito es tener una tienda. Y bueno, empezar un buen negocio. Para así ganarme la vida honradamente. Eso me interesa, solo eso. Porque si no, señora, su hijo y yo nos vamos a encontrar pronto y sabe lo que pasará. La verdad, eso me dejará satisfecho. ¡Alto! ¡Alto, alto, 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 alto! Tú ganas. Está bien. Bien. ¿Eso es lo que estoy pensando que es? Ya, dime eso de una vez. ¡Ah! Sí, lo sabía perfectamente. No podía hacer una tontería. Sabía que no iba a cambiar este pedazo de papel por su amado hijo. Amor de madre. Bueno, mis vacaciones se cancelaron. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Sabe a dónde iré ahora? A legalizar mi nuevo negocio. ¿Eh? ¿Eh?